Gracias por continuar con nosotros en Impacto Educativo. En la semana de trabajo para los profesores y descanso para los estudiantes, conocida como Semana de Desarrollo Institucional, así opinaron los profesores sobre la conveniencia o no de esta. No, no estoy de acuerdo porque todo el tiempo hacemos lo mismo, trabajos educativos y la educación sigue lo mismo, no avanzan. Esta semana deberá ser para maestros, padres de familia, porque nos toca traer los hijos hacia el colegio, los que tienen hijos pequeños. No se disfruta, sino que nos ponen a trabajar porque el descanso es para los alumnos, para los maestros, ¿no? No, para mí lo correcto era que hubiéramos tenido labores académicas con los estudiantes para así adelantar y recuperar un poco el tiempo que se perdió. Es lo importante, aunque también este trabajo que estamos haciendo es importante para la institución, porque tiene que ver con lo institucional. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sea de vacaciones realmente, porque a la hora de la verdad pues uno viene a hacer aquí cosas aparentemente positivas, pero eso nada más en apariencia, eso es pura fantasía, porque sencillamente el gobierno manda a hacer un montón de implementaciones, pero las condiciones que tenemos acá en el colegio no se prestan para todo lo que el gobierno nos exige. Por ejemplo, una excelencia. ¿Qué excelencia podemos tener dar clases en unas aulas donde a las 12 del día se convierte en un horno, ya, en donde el pelado no está en condiciones de un correcto aprendizaje por tanta temperatura? El mismo profesor tampoco está en condiciones. Entonces yo pienso de que todo esto sí sería muy lindo, pero si tuviéramos las condiciones. Para mí son situaciones muy románticas del Estado, donde pretende cosas pero no brinda con qué hacerlas, ¿cierto? Por eso estoy de acuerdo y por eso no estoy de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa semana de Uribe. ¿Por qué? Porque es una semana que realmente no reúne las condiciones para realizarla. Es preferible dictarle clase a los muchachos para que no pierdan el ritmo, ya que estamos finalizando el año, porque no pierdan el ritmo con que vienen trabajando, que estar de pronto aquí en reuniones que casi son de perdedera de tiempo. Yo personalmente las considero perdedera de tiempo. A llenar las mismas formas, las mismas preguntas, evaluación institucional, la matriz DOFA, etcétera, lo mismo de siempre. Y no se ve, o sea, realmente no le sirve a la institución para mucho esta semana institucional. Es preferible dar clase, que los muchachos sigan con su ritmo de trabajo y que terminen el año bien. Ahorita, que regresen de esto, vamos a encontrarlo otra vez con la flojera de las vacaciones y vuelvo otra vez a empezar el proceso. Entonces es complicado, compadre, eso es así de sencillo. ¿Y cuál gracia tiene que los muchachos estén en vacaciones y sus papás trabajando? No tienen ninguna gracia. ¿Para dónde van esos muchachos? Bueno, si la intención es promover el turismo, realmente pienso que es un fracaso, porque la mayoría de los docentes son padres de familia, tienen sus hijos, entonces no hay esa oportunidad de disfrutar y aprovechar conjuntamente. Si es la parte formativa, pienso que el ambiente tampoco es el más adecuado, no está la disposición, no se han establecido muy bien las estrategias para fomentar todo lo que se pretende al respecto. Si es para mejorar la calidad educativa, sí, nuestros coordinadores se preparan para tratar de hacer un buen esfuerzo, pero la ambientación no es la más adecuada. Si se buscan otros espacios, otros momentos para capacitación, para lograr ese mejoramiento académico, muy probablemente se pueda lograr. Pero las vacaciones deberían ser vacaciones para todos, disfrutar todos de igual manera y venir todos con las mismas ganas para emprender e reiniciar el proceso educativo. Bueno, la Semana de Desarrollo Institucional es una semana que nos permite reorganizar procesos, pero a mí me gustaría también que, así como la Semana de Uribe está dada para que los jóvenes paseen, para que los niños puedan salir, los hijos de los docentes se quedan en casa, pues nosotros los docentes estamos trabajando, estamos liderando los procesos. Si la miramos desde la parte de calidad y de desarrollo institucional, es una semana buena porque le permite a uno evaluar, coordinar y ejecutar procesos que, estando en el aula de clase, no los puede realizar. Entonces yo pienso que sí, la Semana de Uribe es buena para mejorar la calidad educativa.
El rector de la institución educativa, Juan Jacobo Aragón, da su punto de vista sobre la Semana de Desarrollo Institucional. En esta semana está reuniéndose los docentes por áreas, por grados, por niveles, para lograr la excelencia educativa, teniendo en cuenta los lineamientos expresos por el Ministerio de Educación Nacional. Es así como desde el día lunes empezamos a manejar la ruta de convivencia escolar con un taller que nos preparó el profesor Ancízar Cruz. En el día de hoy estamos realizando la ruta de la excelencia que está coordinando Luz María Pitre. Y el día de mañana continuamos con esta actividad y el día jueves estaremos cerrando las labores con una conferencia del señor Germán Carrillo sobre el manejo de pruebas Saber en los grados de 3 a 11. ¡Impacto educativo! Y en la sección del estudiante opina, los estudiantes de la institución educativa Ernesto Parodi Medina dieron su opinión sobre la democracia. En Impacto Educativo, el estudiante tiene su opinión. Nos encontramos en la institución educativa Ernesto Parodi Medina en la sesión Los Estudiantes Opina. El tema de la semana es la democracia. La democracia es muy buena porque nos ayuda en la vida política, económica y social y cultural de la sociedad. También nos ayuda a mantener los municipios, las ciudades muy bien administradas. La democracia es muy buena porque tenemos el derecho a elegir y ser elegido. Nos ayuda a una vida social muy buena, a nuestra vida administrativa, política, social y cultural. Tenemos muchas ventajas con la democracia debido a nuestros derechos que también los hacemos valer ahí. Se realizó la final de los Juegos Intercursos en la institución educativa Ernesto Parodi Medina. La premiación fue con medallas y un chivo para los ganadores de cada categoría. Nuestro compañero Yolmer Lugo nos realizó el siguiente informe. Nos encontramos en la institución educativa Ernesto Parodi Medina en las finales de los Juegos Intercursos. La verdad que nos sentimos muy satisfechos en cuanto al desarrollo de las actividades deportivas 2015. La verdad que las cosas, gracias a Dios, nos han salido muy bien. Hoy estamos en la gran final, hubo final masculino, final femenino y ahorita mismo estamos en el último partido para hacer entrega de los premios de aquellos deportistas que son merecedores de esto. La verdad que todo ha sido muy satisfactorio y la verdad que le damos agradecimiento a todos los profesores, al rector por su gran colaboración, los estudiantes que se comportaron de una forma muy buena para que se desarrollaran las actividades deportivas. Es un espacio de sano esparcimiento de los estudiantes, es una actividad lúdica, recreativa, que invita también al sano cuidado del cuerpo. Los estudiantes se divierten, comparten con otros estudiantes, compiten. En este caso, el grado 9A, le mando muchas felicitaciones porque fue el campeón de su grupo y espero que continúen en el ejercicio del deporte para la salud mental y del cuerpo. A mí me parece que fue así más o menos regular, porque hubo algunos partidos muy difíciles, otros fáciles, como el de hoy no estuvo tan fácil. Esas actividades, estudiante Ernesto Parodi, las actividades de este año 2015, la institución, estuvieron muy bien, ¿para qué? Menos premios, rendimiento buenos, gracias a Dios, todo el tiempo hay que agradecerle a Dios. Me siento contento porque pude compartir con mis amigos y compartir con mis profesores y este es un día muy maravilloso. Me siento feliz porque, mi curso fue el más apoyador, nuestro curso estuvo ahí en todos los partidos, estuvo ahí apoyándonos y este premio se lo queremos regalar a ellos. Nos sentimos felices por el triunfo que ganó el curso, ahora vamos a hacer paseo con todo el curso. El mejor equipo fue el del grado 11, ay, porque se lucieron, yo soy de ese curso, ay, es personal. Tuvimos la dicha de ganar. Hoy en las finales, pasamos a las finales, tuvimos la dicha de ganar. ¿Ganamos un chivo?
nos ganamos un chivo, unas medallas, y a los segundos puestos les van a dar otros premios. Estoy súper contenta, agradecida con Dios porque ganó mi curso noveno A. Gracias a él y todo se puede. Me siento muy contenta, el viernes tenemos paseo. Me siento muy contenta ya que en mi curso noveno A pudimos comprar una meta que fue ganar el campeonato y no puedo expresar la alegría porque mi curso es el mejor. De esta manera finalizamos el evento deportivo muy importante para nuestra institución. Este es un informe para Impacto Educativo. Quien les habla, Yolmer Lugo. En la siguiente nota, los estudiantes muestran su vena artística. Nuestro compañero Yolmer Lugo estuvo presente y este es el informe. Que yo andaba herido, buscando una mano pa' ser curado. Yo no pensé que iba a ser tan lindo, darte un besito y tenerte en mis brazos. Ahora sé que todos mis motivos son de quedarme por siempre a tu lado. Y la verdad es que ahora sé de dónde vienes, y lo que más me gusta es que te conocía. Tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía. Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte. Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida. Si estamos lejos, nunca dejes de quererme. Recuerda siempre que eres dueña de mi vida. Nos encontramos con este grupo que están en plena proyección musical. Pues conozcamos qué sienten ellos al realizar esta bonita actividad. La música es, la llevo en el alma. Me alegra el alma, ya. Llevo cantando mucho tiempo, desde que era pequeño mi mamá siempre me cantaba canciones por ahí de vez en cuando y desde ahí siento que la canción la llevo en las venas. No sé si tenga mala circulación, como dicen por ahí, no, pero me gusta cantar bastante. ¿Cuál es el género de música que más te gusta interpretar? Bueno, a mí particularmente me gusta el género vallenato, es mi favorito. ¿Por qué? No sé, los intérpretes como el gran Diomedes Díaz, no sé, me encanta el vallenato por eso. Cuéntanos, ¿cuál es tu inspiración para cantar? Bueno, en este momento es una chica muy especial, ella es mi novia, Solmeris Helena Fernández. ¿Qué significa para ti la música? O sea, la música es una base fundamental donde todos aprendemos a descubrir nuestros talentos, ya sea por medio de canciones, por medio de composiciones y tocando cualquier instrumento. Si la vida te da la oportunidad, ¿te dedicarías a esta profesión, es decir, guitarrista profesional? Sí, sí me dedicaría a esta profesión. Pero no solo yo tengo el sueño de ser un guitarrista profesional, sino que hay muchas personas que también se dedican a este sueño, ser un guitarrista profesional. Nosotros no somos músicos, nosotros aprendemos de la música para ser grandes músicos. ¿Crees que la música aleja a los niños de las drogas? Pues claro que creo que aleja a los niños de la droga, porque la música es una herramienta que lleva a los jóvenes y a los niños fuera de las calles, fuera del peligro que se encuentran en ellas. ¿Qué motivaciones te llevaron a que la música hiciera parte de ti? No, fueron muchas motivaciones, pero una en especial fue el mensaje que transmite la música. Me siento muy identificado por el género vallenato, que es el género, es el género que se más escucha por acá. Esta fue una nota para Impacto Educativo desde la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón. Quien les habla, Yolmer Lugo. Ya me hace tanta falta oír tu voz, ya me hace tanta falta tu caricia, que cuando hablamos se me va la vida, queriendo estar a tu lado, mi amor. Llegamos a la sección que busca resaltar a los complementados. Hoy les deseamos muchas felicidades a todos los complementados de esta semana. En especial a la coordinadora del Comité de Solidaridad, Heidi Sierra, a quien los directivos de Codefón le envían un especial saludo.
cuando se tienen muchas cosas por contar. Por ahora llegamos al final de Impacto Educativo. Recuerden que tenemos una cita en el próximo programa. Si Dios lo permite.